junto a la pera con el melón fueron para el rumbón. De la sandía, que es muy jugosa, que es muy alegre porque baila sabrosón. Había una papaya, había una papaya, había una papaya de camino al rumbón. Entonces el banano le preguntó a la pera, ¿será que está perdida? Y ahí mismo el melón. Preguntó a la papaya, ¿qué haces ahí parada? ¿Es que acaso no sabes que se forma el rumbón? En casa de sandía se organiza una fiesta de baile y discoteca y sorpresas por montón. Y la papaya le dijo al melón, ya estoy enterada, claro que sí señor. Solo que espero a mi amigo el mango para que vamos a formar el rumbón. Llegó de pronto el mango, llegó de pronto el mango, llegó de pronto el mango y a todos los saludó. Vamos pa' una sandía, la fiesta está que quema, habrá música y baile y también mucha emoción. Adelante en el camino, adelante en el camino, adelante en el camino, había un verde limón que estaba acompañado de alguien grande arrugado, con cara de amargado y parecía muy gruñón. No, no, señores, dijo el limón, no vamos pa' fiesta ni el maracuyá ni yo. Amanecimos muy ácidos, no estamos con ganas de ir a la reunión. Pero los otros se fueron pa' fiesta, donde la sandía a gozar el rumbón. Tuvieron baile con muchas sorpresas, vaya que fiesta, sandía se bajó.